Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Vamos a comenzar la semana juntos para, bueno, pues que te enteres de una cosa que te va a encantar. Sabes que soy tu amigo Gustav y aquí me tienes como cada día con un nuevo vídeo de entretenimiento de La Promesa, la novela estrella de las tardes de Televisión Española. Para empezar esta semana, hoy te traigo un vídeo donde te voy a revelar una información de ultimísima hora sobre cómo terminará el personaje de Martina, interpretado por la actriz Amparo Piñero. La verdad es que poco tiene que ver el personaje de Martina que conocimos cuando llegó a La Promesa. Era una joven dicharachera y alegre que hacía la delicia de todo el mundo, tanto en el palacio como a todos nosotros, a los espectadores. Parece que poco a poco ese personaje fue ensombreciéndose por las vicisitudes de la vida y tras el trágico desenlace que tuvo Fernando de Luján, su padre. No sé si te acuerdas que, claro, como la marquesa no le dio la pastillita, pues al final el pobre hombre murió allí agonizando en el suelo. Y además, la fallida pedida de mano por parte del hijo de los duques de Carvajal y Cifuentes, pues parece que todo esto a Martina le ha pasado factura y parece haber caído en un pozo de depresión, que en vez de apoyarse en Curro, que hubiese sido lo mejor, pues la joven ha optado por todo lo contrario, separándolo de su vida y además haciéndole la vida imposible al pobre Curro. Somos muchísimas personas quienes cuando veíamos el trato que daba Martina al señorito Curro, decíamos que el joven, pues que tenía que espabilar y alejarse de ella, pero parece ser que el pobre está muy enamorado de la gata Flora, como a mí me gusta llamarla. Tanto es así que la última locura que hizo el joven fue la de alistarse en el ejército francés para combatir en la Primera Guerra Mundial y así poner tierra de por medio e intentar olvidarla. Ya sabes que en el vídeo de hoy te voy a revelar cómo va a terminar el personaje, porque últimamente todos son catástrofes para ella. Además, también te quiero recordar que estamos poniendo estrellitas para que Curro y Manuel regresen cuanto antes al palacio y lo hagan sanos y salvos. Continúo. El personaje, como te he dicho al principio de este vídeo, ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, ahora se ha convertido en una niña malcriada y caprichosa que solo piensa en ella. Vamos, todo justo al revés de lo que era al principio, que era, bueno, la alegría de la huerta. Puesto que no solo le ha hecho daño a Curro últimamente, sino que también tiene graves problemas con su madre, Margarita Llopis. Aunque al menos tenemos que dar las gracias que dejase el alcohol y por lo menos no se tirase a la mala vida, porque acuérdate cuando le dio por empinar el codo allí en la leñera, bebiéndose las botellas de coñac del bueno de el marqués, de su tío. Bien, pues parece que la simple presencia de su madre Margarita le molesta. Y como era de esperar, ahora que la ve feliz junto al conde de Ayala, para ella esto se ha convertido en una cruzada para combatir el amor de su madre y arruinarlo, claro. En el vídeo del sábado te expliqué que en esta semana veremos cómo Martina tendrá mucho que ver con el infarto que sufrirá el conde de Ayala. Parece ser que los disgustos que le da la gata Flora,
pues pasarán factura en la salud del conde. Pero aquí no acaba la cosa. Además, la señorita Martina se ha convertido en una marioneta de su tía Doña Cruz, que la utiliza para intentar hacer daño siempre que puede a su cuñada Margarita, puesto que ya sabemos que Doña Cruz detesta a la naranjera, como ella llama a Margarita Llopis. Bien, pues estate muy atento y atenta porque ya hemos llegado al salseo de este vídeo. Y es que recientemente, con motivo del estreno de la nueva Era de la Promesa, sabes que hicieron una presentación donde acudió la prensa. Allí pudieron grabar multitud de entrevistas que poco a poco han ido saliendo a la luz. Hoy me fijo en una de esas entrevistas donde Amparo Piñero, la actriz que hace de Martina, habla sobre el personaje y sobre todo sobre el futuro que le espera. En esta entrevista, la actriz afirma que Martina acabará en un manicomio y que podremos disfrutar también de ese escenario, de verla en el manicomio, como estamos ahora mismo haciendo con el escenario de la guerra. La verdad es que tengo que decir que se agradece mucho que rueden escenas fuera del palacio, puesto que en otras series diarias ya sabes que tienen 3 o 4 escenarios y de ahí no salen. Gracias a esto, La Promesa se diferencia de otras series y novelas y hemos podido ver pues escenas muy variopintas, como la fiesta que organizó el rey en aquella garden party, o la escapada romántica a la playa, o todo el tema aquel del convento de Villalquino, donde pudimos ver a Hannah trepando por allí por los balcones como si fuese Spider-Man. Y bueno, y ahora pues estamos viendo lo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Ahora sí, las declaraciones que ha hecho Amparo Piñero son ciertas, pronto podremos ver también el manicomio. Ya veremos si se encontrará allí con Eugenia, la hermana de Doña Cruz, y su posible suegra si llega a casarse con el señorito Curro. La verdad es que tengo que decir que últimamente he recibido muchísimos mensajes donde os quejáis muchísimo del comportamiento de la señorita Martina y pedís que abandone la serie, que ya no la aguantáis. Yo he de decir que si tuviese que elegir en este tema, pues me gustaría que volviese Curro de la guerra y el personaje de Martina diese un giro de 180 grados. Que se le olvide todo lo de llorar y que vuelva su sonrisa radiante otra vez a la cara. Y que, bueno, sobre todo que volviese a florecer el amor puro y casto que vimos al principio de la novela. Bueno, como ves, soñar es gratis, yo ahí lo dejo, pero lo veo un poco complicado porque la gata Flora no para de llorar. Y más ahora que María Fernández se ha ido de la lengua, como vimos la semana pasada, que bueno, pues finalmente, después de estirarle así un poco, Martina, pues finalmente María Fernández le confesó que Pía Darre realmente había muerto y no se había marchado. Ya vimos cómo la doncella le pidió discreción a la señorita. Ella le dijo que sí, pero conociéndola estoy casi convencido de que la noticia correrá por la planta noble como la pólvora. Y no me extraña, porque, hijo mío, es que no hacen nada, no trabajan y están todo el día allí metidos, pues es normal que cualquier cotilleo es como si fuese, vamos, unos fuegos artificiales que han salido de repente. La verdad es que tengo que decir que si esto pasa no le va a hacer nada de gracia a la marquesa. Y por ese lado, pues me alegro, porque yo cada vez que veo a Doña Cruz enojada es que
se me ríen los huesos, como se suele decir. La verdad es que estoy encantado de entretenerte cada día con mis narraciones. Espero que hayas disfrutado. Sabes que soy tu amigo Gustav y te doy las gracias y te mando, como siempre, un gran beso apretado.